Alrededor del mediodía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron una persecución por una de las principales avenidas de la ciudad, en donde se detuvo a Rogelio Manríquez Quiñones, de 36 años de edad, al intentar huir de las autoridades. El individuo iba a bordo de una camioneta Yukon Denali GMC con placas de circulación 736-PMSS y causó daño a 9 vehículos, entre ellos una unidad de la Policía Estatal Preventiva. El sujeto, al ver la presencia de la policía, demostró nerviosismo, pues al parecer conducía un vehículo robado. La persecución culminó en la colonia Punta Banda, donde, rodeado por elementos de la Policía Municipal y Ministerial del Estado, lo aseguraron y trasladaron ante las autoridades correspondientes. Según el reporte de la Policía Municipal, Manríquez Quiñones conducía con un marcado exceso de velocidad y, al llegar al crucero de la Reforma con Avenida Plinta, invadió el carril de circulación de norte a sur para circular en sentido contrario. Se impactó de frente con un vehículo, reventándose el neumático derecho frontal para continuar su marcha hacia la calle Floresta con rumbo al poniente y tomar la avenida Pedro Loyola. Al verse cercado por diferentes unidades, se impactó con una unidad de la PEP para desplazarla a unos metros e intentar su huida. En el intento, se reventaron los dos neumáticos traseros y fue cuando descendió del vehículo para continuar su huida corriendo. El hoy asegurado también utilizaba en ocasiones el nombre de Rafael Rangel Guzmán.